Roberto Ropero y Andrés coincidimos en que es un grato honor haber sido el jurado de ustedes el día de hoy. Vimos bandas buenas, pero de todas maneras invitarlos a que trabajen cada día más por este ambiente de las bandas marciales. Vamos a dar con 515 puntos el cuarto puesto. Técnico industrial de Turmequé. El cuarto puesto. Plaza Creador, un trofeo donado por Ferretería El Punto de Olivardo Nova y de la suma de 500,000 pesos en efectivo que hace entrega nuestro alcalde, el doctor Francisco José. Para el tercer puesto, Silvino Rodríguez de Tunja. El Silvino Rodríguez, como tercer puesto, se lleva el trofeo recordatorio. Es invitado de honor con gastos pagos al concurso de tractomuras acá en Samacá. Aparte de la premiación, ¿no? Y sale en el afiche publicitario. Con 805 puntos. El segundo lugar. Para la banda del Gonzalo Suárez Rendón de Tunja. Y con 980 puntos, el técnico industrial de Facatativá. El primer puesto. El primer puesto se lleva el trofeo recordatorio donado con la alcaldía municipal en cabeza del doctor Francisco José Vijalba y la suma de 1,300,000 y el trofeo otorgado por la empresa de la señora Alba y don Fernando. Y la invitación al concurso nacional de tractomulas y la que participa y sale en el afiche promoción para el 11º concurso nacional de bandas marciales en el 2011 en Samacá. Falta al mejor tambor mayor. Tambor mayor. Tambor mayor. Y el mejor instructor del evento, el profesor Armando Monroy, del técnico de FACA. En cortesía del comité organizador, para el mejor instructor del evento.